Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Good evening. Good evening, good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome. Acá sí estamos finalizando, you guys. Y ahora estamos oficialmente en la sección number four, section number four, ya a punto de finalizar. Okay, estoy trabajando en la plataforma siempre. We're going to start with section number four today. Okay. Hacer un tema que no es difícil, pero si no le ponemos atención puede ser confuso, que es preposition. Uy, ¿se me lo bien ahí? Sí. Ya volví con mi compu antigua, así que no vamos a tener mucho problema ahora. Esperaría yo. Oh, okay. So, as I was telling you before, good evening, welcome to the class. I appreciate your punctuality. Se aprecia mucho esa puntualidad, okay. Tengo aquí Luis que me dijo que no se va a poder conectar hoy. Tiene ciertos problemitas ahí. Son los demás necesitan. Se escucha bajito. ¿Todos me escuchan bajito? Sí, teacher. Yes. Está raro. Será que mi micrófono. Micrófono. Ahora. Siempre. No, se oye mejor. Ah, ok. Que me había reconocido el audio de la máquina. Ahora tengo el audio ya. Ok, perfecto. Gracias por avisarme. Thank you very much. Ok, now, let's send the date. Enviamos la fecha en lo que yo voy con sus attendance. Ok. Let's please send the date and then we're going to start with attendance. Okay. Start here. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Miss. Fátima Lisset Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. ¿Dónde está Javier? Eso está raro. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Estamos un poquito solos hoy. Carla Esterlina Guerra Torres. Carla. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saray Domínguez Paniagua.
Noé Humberto Barrera Santos. Present, miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Excelente. Okay, so we're going to start with the class right now. Present. I'm sorry. ¿Quién me dijo present? I'm sorry. Javier. Javier Antonio Reyes Arriaga. Yes. Okay, ahí le pongo ya su asistencia. Excellent. Okay, perfect. Now we're going to start with the class we have for today. But before we start, antes de empezar, I need to know if you have questions. Necesito saber si tenemos preguntas about the platform, about anything going on. Do you have questions? Teacher. Yeah, tell me. I have a question. Verifico ayer si había terminado la plataforma yo. Veamos eso ahorita. Okay, I'm going to check that now. Yo ahora terminé la plataforma. Me ayudo si les... Sí, ahorita voy a decir todos los que terminaron plataforma, que me parece que ya tienen nota todo. Okay, me aparece... A Camilo le hace falta el examen final. Cecilia me parece ya ha terminado la plataforma. Cristian de Jesús también. Fátima Lisette. Gerardo también. Ives también. Javier Antonio. José Osmar. Carla Esterlina. Luis Enrique. Manuel Romero. ¿Quién más? Ranulfo Esaú. Y solo es. Son los que aparecen con plataforma completa. Yes. Okay. Bueno. So, we're going to continue. ¿Los mencioné los que me preguntaron? Did I mention you? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you to the people that sent the date, gracias por enviar sus fechas, que solo tres lo han enviado. Este grupo es el que menos me envía fechas. Como que no sé si se acuerdan. Solo tengo un error, ahorita lo voy a corregir. I'm gonna correct that right now. It's TH. Ok. TH. Ahí, si me mandaron otra cosa, today is TH. Today is Thursday, October 27th. 2022. Okay, no more questions. Inicio la clase. Shall we start? Okay, I'm guessing that's no more questions. Okay. Just to see. Solo para ver si estamos súper bien con las prepositions of time. Porque ahora vamos a empezar con otro tema que es prepositions of place. Es diferente, ¿ok? Vamos a utilizar one more worksheet. Vamos a trabajar en una worksheet más. Este es súper easy. La actividad que vamos a hacer es súper easy. Tenemos acá at, on, in, ¿ok? Y aquí tenemos different times, ¿ok? So what you have to do is grab this and drop it donde corresponda. The morning. Para the morning era at the morning, on the morning, o in the morning. In. So I'm gonna drop here. Oops, sorry. In the morning. Noon o midday. Sería at, on, or in. At. Correct. Okay, ¿se entiende la actividad que vamos a hacer? Do you get the activity? It's not difficult, not at all. Okay. Okay, so let's do that activity, then we're gonna do another practice, and then we're gonna go with prepositions of... Okay, Camilo, I understand. Then we go with prepositions of place. Vamos a ver diferentes preposiciones de lugar.
But right now, let's try to work on this. Let me see. Tratemos de participar todos, que para eso estamos todos aquí, okay? So we can all participate. Let's go.
Hello, Ives. Estamos haciendo una actividad extra de lo que veíamos ayer. Okay. Okay, so I'm going to send you to a group, que ya casi vuelven, pero le voy a enviar un grupo, okay? Gracias. Excellent. Welcome. Sí, ¿a qué dice? What time do you go to bed? Con sí. La de holiday, yo digo que sí, ahí queda, ¿no? Ah, pero no sé por qué dice on a holiday. No, o sea, aquí si no, si alguien toma el screenshot, usted Javier no la tomó, no la guardó. Ya voy a revisar. ¿Ya terminaron? ¿Did you finish? Sí, solo estamos, tenemos unas dos ahí que no nos logran como en coincidir con la definición que queremos hacer. ¿Cuáles son las dudas? Exactamente. Por ejemplo, la de holiday para mí no diría ahí, pero no sé. ¿Y la otra que se hizo, la que faltaba? Aquí la dejé en at bedtime. Bedtime, hora de acostarse. Estaría bien. At bedtime es correcto. Está bien, perdón. Decimos sí. En una hora específica y la hora de dormir es en una hora específica, por lo tanto es at bedtime. Luego, holiday. Podría ser at a holiday. Pero como aquí estamos hablando de un holiday en general, no sé cuál es, por lo tanto yo diría on a holiday, ¿ok? Ok, o sea que estamos bien. Claro. Okay. Excelente. Ah, pues sí, sacamos 10. Ah, corran ahí. Mi duda es en la de midnight.
No sería at, esa también. En la tercera, en la cuarta, de arriba hacia abajo, en la segunda columna. Ajá, midnight. Correcto, sería midnight. Estaría at, o está bien en on. Hay unas que tienen variación, que se pueden en on y en at, pero a mí me parece más correcta en at. At. Correcto. Medianoche. At midnight. Yes. Medianoche quiere decir eso, ¿ah? Exactly. At midnight, sí. Vamos a ver. At weekend. On a weekend. Está bueno. A weekday. Ajá, on a weekday. On a weekday. On a weekday. Uh-huh. Weekday. ¿Se acuerdan que para los días de la semana decíamos on Monday, on Tuesday, on Wednesday? Okay. Ok, entonces por eso dice ahí on a weekday. Yes. Ok. Gracias. ¿Un día de la semana? ¿Y da solo hay una de? Vaya. Es mi duda era por la A que estaba antes. Pero entonces sería in. Holiday, vaya, mire. Pero no cabe. ¿Puedes? Ah, pero tiene 10-10. Yes, porque solo una le salió mal. Ah, ok, mire. Le voy a explicar por qué está at a holiday. Porque se puede utilizar con los dos. You can use it with at and you can use it with on. Pero en este caso lo tenemos en on. Tendría que ser en on. Porque no me está... O sea, si se fijan ustedes, no es muy específico de qué holiday estamos hablando. Si yo dijera at Christmas, sí es bien específico. Pero a holiday puede ser cualquier holiday. Por lo tanto, lo más conveniente, aunque es correcto dejarlo en at, sería ponerlo en on. Okay. Okay. Thank you, Miss. Pueden practicar pronunciation para mientras, pero así como at noon, at midday, at 10:30, para mientras yo reviso el otro grupo, ¿ok? Okay. Excelente. Good job. Buen trabajo. Excelente. Thank you, Miss. ¿Qué pasó, Gerardo? Hola, mi, me acabo de conectar desde la computadora. Creo que me envía a la sala.
Estaba en la sala 2, Miss. Okay, ahorita lo muevo. Okay. Okay, now we're gonna do another practice. Pero esta práctica va a ser individual, okay? We're gonna do an individual practice. Voy a enviarles el link. Ustedes van a ir a trabajar en esto individualmente porque en grupo podemos funcionar súper bien. Pero ¿qué tal individual, okay? So I'm gonna send you that. Y ahí está. Les voy a mandar un mensaje en el WhatsApp. Voy a poner ahí, this is the teacher. Y a ese número me contestan en privado con su nota, ¿ok? Con la nota que saque. Así no se la van a enviar al grupo a todos, pero me la envían a mi WhatsApp personal. ¿Se comprende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes, miss. Ok, I'm going to give you some time to do it. Perdón, lo único que van a hacer es darle clic en la respuesta correcta. Ok, porque parece in or not, solo van a darle correcta, clic, selecciona, just that's it.
pide la contraseña, ¿verdad, Miss, para ingresar del usuario? No, no es necesario registrarse. Voy a probar nuevamente porque me pidió usuario y contraseña. Sí, no es necesario. Excellent, Germán, good job. ¿Cómo le vamos a enviar las respuestas, Miss? Cuando ya termine de hacer la evaluación, le va a dar una nota, me va a mandar una captura de esa nota al chat de WhatsApp. Y les dejé mi número. Ok, perfecto. Ok, 3 more minutes para finalizar esta actividad. 3 minutos más.
Esaú, ahí en el grupo de WhatsApp puse mi número para que lo enviaran. Bueno, no, perdón. O sea, ahí mandé un mensaje que dice, This is the teacher. Ok. So. Exactly, ahí Esaú. Yes. Ya lo vi. Ok, time's up significa el tiempo se ha acabado, time's up, let's do it, and I'm gonna explain a new topic, vamos a explicar un nuevo tema. The new topic is about prepositions of place, ya vimos prepositions of time, ¿verdad? Preposiciones de tiempo, ahora vamos con las de lugar. Prepositions of place, we have some prepositions of place. Tenemos algunas preposiciones de lugar. But in specifically, in specific, we're going to use again in, on, and at. Vamos a utilizar de nuevo in, on, and at. También se utilizan para lugares. And I'm going to explain to you how to use them. Porque sí puede ser como un poquito confuso how to use in, on, and at en preposiciones de lugar. Pero como teniendo la referencia que les voy a explicar ahora, it's going to be easy. Now, after I explain those prepositions of place, después de explicarles esas, vamos a ir con las otras prepositions of place, que es behind, under, next to, what is it? Behind, under, next to, above, between, all these prepositions of place we're gonna learn today. Pero antes de ir con eso, I like to go with vocabulary. Vamos a ir con un poquito de vocabulario. This is vocabulary. So let's think this is a map, okay? This is a map. In the map, we have different places. And we have the streets. Tenemos cuatro calles. We have one, two, three, and four streets. These are called streets, and these are called avenue, like avenida in Spanish, right? Avenue, and this is street. Cuando queremos decir que algo está ubicado sobre tal calle, vamos a utilizar la preposición on, okay? So we're gonna do on, okay? For example, the bank is on Barrio Street and First Avenue. El banco se encuentra on Barrio Street and First Avenue. Let's do one example. Vamos a hacer una oración de ejemplo. The bank is, está, on Barrios Street and First Avenue. Okay? The bank is on Barrio Street and First Avenue. Like this. Okay? So, yo estoy diciendo que el banco se encuentra entre o sobre la primera avenida y la calle Barrios. That's what I'm saying. Puedo hacer lo mismo con todos los lugares que están acá. Is on y ubico donde se encuentra. Now, les voy a dar la pronunciación de cada una de estas de acá. Luego les voy a pedir que me hagan por lo menos two sentences y luego vamos a ir a hacer una actividad que está acá abajo. First, I'm gonna go with pronunciation. Bank, mall, restaurant. No es restaurant, es restaurant. Sports palace, no es sport, no, porque aquí no hay una E, no es sport, es solo la S. Sports palace, park.
Arrows Company. Arrows Company. School. School. Church. Church. City Hall. City Hall. También puede llamarse Town Hall. And Book World. I'm gonna translate this for you. Banco. Mall. No sé cómo. Centro comercial. Restaurante. Palacio del Deporte. Parque. Compañía de flechas, o sea, el nombre propio creo que es Arrows, compañía Arrows, escuela, iglesia, alcaldía. City Hall es cuando es la alcaldía de una ciudad y Town Hall cuando es la alcaldía de un pueblo, ¿ok? City Hall, ciudad, Town Hall, pueblo. En Bookworm es el mundo del libro, ¿ok? Bookworm. Yes. ¿Alguien va a hacer un punto? Question. ¿Cómo se pronuncia iglesia? Church. 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 Yeah. Okay, decía. Es church. Okay. Es como una A corta. No, short. Church. Ajá, como una O corta. Porque no es church, es church, church. Okay, let's continue. Bank, mall, restaurant, sports palace, park, Arrows Company, school, church, city hall or town hall, en Book World. Okay. Ahora vamos a pronunciar las calles. Barrio Street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. One more time. Barrio Street, First Avenue, Roosevelt Street, and Second Avenue. Ahora ustedes, now you're gonna send me some examples to the chat, okay, to the Zoom chat, al chat de Zoom. You're gonna send me some examples, okay? And the examples tienen que ser como estas oraciones que yo acabo de escribir aquí. Tienen que tener el lugar, the place, the verb to be, preposition of place on, las calles donde se encuentra o la calle donde se encuentra, okay? You're gonna send me two examples. Pueden tomar de referencia cualquiera de esos lugares. Any of these places. And you send me the examples to Zoom chat. Okay, I'm gonna be waiting. Voy a estar esperando. ¿Cuántos ejemplos? Again, two examples.
Good job, Herman, but the number two is empty. Está vacía la number two. The church, Fátima. Crunch me mandó. Vamos a utilizar como referencia las calles. Después vamos a utilizar como enfrente de, a la par de, en medio de. But now las calles, ok? The street. Solo vamos a poner is on y la calle. Vamos a hacer oraciones como estas que están acá. Vamos a poner de referencia el lugar, ok? The place. Verbo to be. On. Y la calle sobre la que se encuentra, por ejemplo. The sports palace is on Barrios Street. Like that. The sports palace is on, está sobre Barrios Street, sobre la calle Barrios. Aunque podría estar en, so on Barrios Street, Second Avenue and First Avenue. Between. Pero ahorita solo estamos en on. Ok. Excelente, Cristian. Excelente, Fátima. Good job, Noé. Excelente, Javier. In the middle of the avenue. Excellent, Gerardo. Excellent, Esaú. Avenir, creo que se le equivocó el corrector ahí, Manuel. Excellent, Manuel. Gerardo, yo creo que se le unió en la ejemplo número, en example number two, se le unió el y son. Okay, now, I'm going to send you the pronunciation of these words. Bank, mall, restaurant, sports palace, park, Arrows Company, school, church, city hall, book world. Sorry. I'm sorry. Okay, now, ¿qué vamos a ir a hacer? No, primero les voy a pasar el attendance, antes de explicar la activity que vamos a hacer, okay? So let's go with the attendance here. Let me check. Okay. Okay, Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss, present. Okay, Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Okay. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro.
Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Present. Okay, perfect. The activity we're going to do in this moment. Give me a second. Is this activity. So, vamos a hacer 3 sentences as a group. Como un grupo vamos a hacer 3 oraciones con este mapa, según el formato que les he compartido, okay? And then, we're going to answer these questions. Vamos a responder estas preguntas about the places here, okay? So, which street is the restaurant on? ¿En qué calle es el restaurante, okay? So, the restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue, sería la respuesta. And we're going to write that there. Después vamos a venir un poquito que les explique sobre on, in, and at, and to do some other examples. Okay? So, tomemos captura, if you like, del mapa. First, take a screenshot of the map. Y ahora les voy a poner las questions. Bueno, okay, those are the questions. If you have the manual, ¿se han imprimido el manual? Impreso, imprimido. Okay. Ay, se me pega lo de mis estudiantes. Si han impreso el manual, van a buscarlo en página 39, okay? In the page number 39, there is the manual. We have the map and we have the questions. 1, 2, and 3, okay? Let's go. ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Sí, solo que no tiene que ver con el tema, pero quería consultarle dónde puedo descargar ese manual que dice ahí en la plataforma. Sí, ahí está en la plataforma. Ya se lo muestro. Aquí está, mire, cuando usted ingresa, aquí le aparece, usted está en curso acá arriba, y le va a dar clic en esta pestañita de Students Manual y ahí lo va a direccionar al manual. Todos tienen acceso a uno. Ok, yes. Va, gracias. Okay. Excellent. Now let's go. Let me see. Javier está en 2 máquinas, ¿verdad? Yes. Okay. Miss. También voy a conectarme en 2 equipos ahorita. Bueno, cuando se conecte, la mando a la sala donde está. Bueno. Ok.
Mira, se borró el que pusiste abajo, el de la bookworm. Sí, es que... Sí, es que se equivocó con una letra y... Ah, chicuyo, ya estoy daltónica, porque estaba rojo y azul. The bookworm is... Is on... Roosevelt. Es Roosevelt. R-O-O. I... R O O S E V E L T. No, siempre tiene que ser. Ahí está la Miss, hay que preguntarle. Ahí está. Hay que ir on the Roosevelt. Pregúnteme. Miss, que tenemos una duda. Respuesta completa quiero yo, ¿verdad? Esa es la duda. ¿Cómo vamos a contestar con on? Restaurant is on Roosevelt Street. Ah, okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. Welcome. Okay. Ah, pues sería on. Si lo puede borrar. Sí, eso quiero hacer porque esta cosa. ¿Me llamaban? Sí, yes, me con duda. Yeah. Yeah. Dígame, tell me. Por lo del parque que está en medio, entonces estamos ahí. Sí. Ahorita como solo estamos con lo de on, ¿verdad, Miss? Todavía no podrían entrar lo de between, que nos menciona ahí Carla también, que es gente. Correcto, ahorita solo vamos a decir on, yes. Okay, pónganle entonces... todas las calles así con comas, right. Ok. Ok, después okay. Vamos a ver, ahorita solo quiero que reconozcan eso de las calles y then we're gonna go with between, next to, and all the stuff, ok? Ok, me, thank you.
Okay, welcome back. Now I'm going to ask you the questions. Wait a moment. Vamos a elegir aquí a los classmates. Okay. Javier Antonio, which street is the restaurant on? The street. ¿Cómo? The first question is, ¿verdad? Yeah, which street is the restaurant on? The restaurant on in the Roosevelt Street. Cuando dije, cuando me dijo on, después me dijo in. Se fijó como posición ante el lugar junta y después de the restaurant no me utilizó el verbo to be. Entonces, ¿cómo sería la correcta? Con la respuesta que hiciste en el grupo. The restaurant is on Roosevelt Street. Excellent. Ahora sí, yes. Now, Javier, choose the next participant. Ricardo Martínez. Okay. Ricardo. Which street is the city hall on? Aunque Javier se lo tenía que preguntar. No, no, esperemos. Ricardo, I'm sorry. Javier, haga la pregunta. Which street is in the city hall on? The city hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, Ricardo, choose the next participant. No veo todos. Carla. Okay. Which street is the park on? The park on, perdón, the park is on Barros Street, Roosevelt Street, First Avenue, and Second Avenue. Excellent, good job. Thank you very much, guys. Thank you, Javier, Ricardo, and Carla. Good job. Okay, now let's go. Yeah. I have a question about aquí dice street, ¿incluye avenue and street o solo street? No, acá va a incluir todo porque está hablando de la calle como calle, no específicamente una avenida o que el nombre sea calle o avenida, sino que las calles. Okay. Oh. Okay. Miss, una consulta. Dígame. ¿Importa el orden de cómo se contesta, si primero van las calles o las avenidas o es independiente? Fíjense que esa es una muy buena pregunta que nunca me he hecho yo. Por lo tanto, no sí, puedo darle. Creería, si creería, yo puedo responder eso. ¿Cómo? Yo podría tal vez responder esa pregunta. Dígame usted. En inglés, porque please. En el mapa geográfico siempre se dan las prioridades a las calles. Por lo tanto, en las direcciones siempre se mencionan primero las calles, después las avenidas. Sí, esa era... era mi consulta, porque acá, pues en el país, más que todo, siempre se daban así las... Sí, solamente mis. Mire, que aquí me dice... Avenue star number from east to west, referring to an inscription, the avenue usually stated first. First Avenue, en inglés es primero la avenida. Primero, entonces. Yes. Okay. Aquí dice, when referring to an intersection, al referirse a una intersección, dice, the avenue is usually stated first. Example, se diría First Avenue and 42 Street. Pero, también en la parte así de manejo también son las avenidas, pero no sé si yo estaba equivocado con lo que dice Manuel. Yo miren, eso sí ando perdido, pero la respuesta de San Google dice que sí se dice primero la avenida y después la calle, aunque aclara después que decirlo de la otra manera no es incorrecto tampoco.
Así que no deja algo claro, pero sugiere que la avenida se diga primero. Okay. El orden de los factores no altera el producto. Pues sí, no altera. Yo diría sobre la calle que voy, mencionaría primero, pero si estoy hablando, I don't know. Yeah, por el palo de almendra. Cabal, no, 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 no. No se imaginan las direcciones que dan por acá donde yo, donde yo trabajo, dicen los alumnos. Ahí por donde siempre amarran un chucho, profe, y yo, ¿cómo? ¿Por dónde viene? Aquí va un montón de ganado, y yo, ¿dónde va ganado? I don't know. Pero es bien así, simpático. Ok, now let's go here. Miren, esto se puede lograr confundir, pero hay que ponerle mucho cuidado. Cuando hablamos on, in, and at, voy a lo mismo que les mencionaba con las prepositions of time. At es un lugar muy específico. In es un lugar general, aunque siempre in va a ser también adentro. ¿Okay? Por ejemplo, yo les puedo decir, I'm in my house. Y es correcto. Pero también les puedo decir, I'm at my house. Porque es un lugar específico el que estoy hablando. Pero si les digo, I'm in my house, es porque estoy dentro de mi casa. ¿Yes? Entonces, ambos, en algunos momentos se van a poder utilizar ambos. Pero in, eso, que sepamos que tiene bordes el lugar y podemos decir cuáles son los límites de ese lugar. En on, siempre va a ser sobre. ¿Ok? Para que no se equivoquen, on es sobre. Aunque nosotros nos confundimos porque en Spanish muchas veces decimos en para sobre y para adentro. ¿Ok? Estoy en mi casa. ¿Sí? Está en la mesa. Pero si yo estoy en mi casa, no significa que estoy en el techo de mi casa, ¿verdad? Estoy dentro de mi casa. Y si digo en la mesa, no significa que el objeto está dentro de la mesa, sino que está sobre la mesa. ¿Ok? Entonces es muy específico. En, in, dentro. On, sobre. Y at va a ser un punto que se pueda identificar dentro de un mapa. Y va a ser un punto específico. Por ejemplo, yo puedo decir at the school, at the hospital. Se puede ubicar en un mapa. Pero si es dentro, puedo decir in. Vamos ahorita con... ver algo que nos puede ayudar a una imagen de referencia. I'm gonna see a picture. Okay, so here are different examples when we can use at, in, and on. At a point, en un punto específico, at the door, at the crossroads, este es el cruce de calles, at the traffic light, en la luz, en el semáforo. Top, bottom, and off. Encima, en el fondo o al final de, cuando es algo que está en este punto, por ejemplo, encima de las gradas, abajo de las gradas o al final de las gradas. Entonces decimos at the top of the stairs, lo que estoy mencionando, arriba de las gradas, at the bottom of the page, al final de la página, at the end of the street, al final de la calle. A group of activities. En las actividades también se pueden entender como at a party, at a concert, at a cinema, at the cinema. A school of university. Si se fijan, la mayoría de acá podemos como ubicarlas bien específicas with at school, at university, homework, at home, at work. Shops, tiendas, at the bakery. Oh, sorry. At a café. Café se escribe así porque es el lugar. Okay? Pero café en inglés es coffee. At the chemist. Ok, chemist. In. Luego tenemos in. In a 3D space. En un espacio 3D. In the back. In the classroom. In a box. Territory. Un territorio. Puede ser un municipio, un departamento, un país, un continente. In London. In Europe. In the Alps. In the world. En el mundo. Es un territorio. Car or van. Dentro de un vehículo, pero tiene que ser carro, okay, o van. O sea, un vehículo donde vamos sentados. Ya les explico por qué. In the car.
in a bun. Lo que tenga que ver con water, también lo vamos a mencionar dentro de in. In the sea, in a river, in a lake, in the swimming pool. Printed material. Los materiales que son impresos los vamos a mencionar como en, ¿ok? In a book, in a picture, in the newspaper. Now, on. Superficies. Sobre superficies. On a surface. On the table. On the carpet. On the roof. On the sofa. Luego, en el piso. Floor. Floor. On the first floor. On the fifth floor. O sea, si yo estoy en un edificio, voy a decir I'm in the building porque estoy dentro del edificio. Pero para ubicar el piso en el que me encuentro, voy a decir on the second floor, for example. Porque no puedo decir que estoy dentro del segundo piso, porque entonces ahí los arquitectos me enterraron, ¿verdad? O los ingenieros, o los que andaban con la mezcla, me enterraron dentro del segundo piso, y no es correcto. Entonces es on, estoy sobre, estoy parada sobre el segundo piso, ¿ok? Pero estoy dentro del edificio, por eso digo in the building. Para decir derecha o izquierda, decimos on the right, on the left, ¿ok? Public transport, aquí quiero que pongan atención. On the bus, on the train, on a plane. ¿Se fijan cómo en uno decimos in y en otro decimos on? Ya les explico por qué. Media, en los medios de comunicación, ¿ok? Media, on the radio, on TV, on the internet, on a website. Todo lo que es en línea, por eso son clases online, ¿ok? Se va a entender como on, ¿yes? Ahora, voy a hablarles un poquito específicamente con los medios de transporte. Hablemos de estos como motos, carros, buses. Esos three examples. A motorcycle, a car, and a bus. Here's the situation. El espacio cerrado de un carro solo me permite ir sentada en ese lugar, ¿verdad? Entonces sería in, porque estoy dentro del vehículo. I'm in the car. Si hablamos de una motorcycle, yo no puedo ir in a motorcycle, a menos que vaya dentro del tanque de gasolina, ¿verdad? Porque solo puedo ir on a motorcycle, sobre la motocicleta, ¿ok? Ahora, en cuando hablamos de todos los medios de transporte, que donde yo puedo estar de pie, un bus, un tren, un avión, se dice on. Si yo puedo caminar y estar de pie dentro del medio de transporte, es on, aunque me encuentre dentro del medio de transporte, ¿ok? So, on a bus, on a plane, on a train, on a subway, on a boat, en un barco, ¿ok? All the means of transportation, donde yo puedo estar standing up, on. Motorcycle, on. And only the car, in. ¿Se comprende? Do you get it? Ok. No se me duerman. Yo también tengo un sueñito. Yes, I know. I'm sleepy too. Okay, we're gonna do an activity in this moment. Si quieren, les voy a mostrar la imagen de nuevo para que tome, you can take a screenshot. Y pueden tomarlo como referencia a la hora del exercise, ¿ok? So you can take a screenshot of this. Teacher, ¿lo puede yeah. hacer un poquito más pequeño? Es que me sale la barrita de opciones de... Ah, ya no. Nada, teacher. Ok, Fatima. La barrita Gracias. De opción, es que me dijo la barrita de opciones de, ah, ya nada, y eso me dio. Es que se desapareció. Ok, la hizo quedar mal. Sí. Ok, we're gonna do the activity in this moment, I'm gonna send you the link. Y se los voy a mandar con una worksheet que de hecho está muy explicada. I'm gonna show you right now what I'm talking about. This is the worksheet, ok. Incluso les indica acá. Esa información no me la llene. It's okay. Pero here, okay, we have this.
Look. In is general or a bigger space. On is a smaller space. Oh no, pero esto es. Oh, sí. At countries. Yeah, it's prepositions of place. And at, okay, at es en una locación. En esta parte de acá es times, como lo que estábamos viendo en el tema anterior. En esta parte de acá van a ver places, okay? Places, como lo que estamos viendo ahora. Esta es la parte que les interesa a ustedes. Lo dice place. This man is paying coffee, the office, street, notebook. Solo quiero verificar que no estamos hablando de times acá. Okay, perfect. Okay, now what are going to do? What are we going to do here? Do you leave Japan? Japan, ¿dónde quedaría? Como in, on, or at? What do you think? In. In es un lugar que tiene cortes, right? Territorio, tiene límites y es dentro de. Do you work in office? At. Ok. Pero dejamos a ver si es cierto lo que estamos hablando. Ajá. At an Mentira. Office. On office. No, on an office on, no, porque no trabajo sobre office. La oficina. An office. Sería in. 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 Aunque, miren, les voy a decir la verdad, a mí, si me ponen at, en mi terminología sí estará correcto. Pero lo que pasa es que como no tengo la dirección específica de la oficina, no puedo ser specifically with at. Por eso utilizo in. Ok. La plataforma está mala. Acá, ya. Yeah. A ver, la plataforma no piensa por sí sola, pero es que hay cosas donde a veces es algo, a veces es otra cosa, depende del contexto. Así como los jóvenes de ahora. ¿Contexto? Ok. Los jóvenes de ahora, digo yo bien, señora. Está como mis compañeros que solo son como 4 años mayor que yo y dice de que ya los jóvenes de ahora ya no son iguales. ¿Y se refieren a usted o qué? Sí, y solo son 4 años mayor que yo. Bueno, suele suceder. Mis compañeros no, mis compañeros son que 20 años, 30 años mayores que yo. Así que yes. Déjame ver acá. ¿Nadie más aparte de Javier está en dos dispositivos? ¿O Cecilia está en el dispositivo siempre? Yes, miss. Ok, voy a buscarla para dejarla. Oh, yeah, my videos. Send you here. And I'm going to send you here. A Fatima Ives. Ok, let's go.
lógica. ¿Cuál es la siguiente? Ceci, ¿cuál es la otra? Charro, charro. Este, en esta creo que tengo mis dudas también. Ajá, en la 13. Aunque, tiene que ver. Dice que, aunque menciona el séptimo piso. Entonces, en, ahí sería in, on, for, Oxford. Oxford sería una calle. Sí. Podría ser in, in the. Entonces sería in y on, así como está. In, ahí on, sería on, in. In en la primera. In. Ajá. Seguro. Ajá. Sí, y el on ahí. Volvámoslo a revisar mejor antes de que lo termine. Revisémoslo otra vez, no voy a hacer. Vaya. El 21 de la calle Oxford. El 21 de la calle Oxford. O sea, le está dando el número de la residencia. Ajá. No, pero aquí está detallado. Ya le está especificando. De lugares. No le está especificando solo la calle, sino ya un lugar exacto de residencia. Así lo veo. Ah, porque aquí se lo dice, yo vivo sobre el piso, sobre el séptimo piso. Este tiene tres complementos. La tres. Padémosle así, pa. Y aquí sí son de una ciudad. Entonces, cuando es una ciudad, sería una ciudad de Inver. ¿Sí? Quiero ver si... Sí. Ahí sería in. In. Oh. Hey. No, no, no. Sí. Vaya, teacher. No. Ah, no. ¿Por qué? At. Pero ¿por qué si ya habíamos puesto también eso? Pero es que el que dice... O sea, que precios... lo habían hecho antes. ¡No! Sí, pues, ¿cómo no, crees, el, teacher? El tiempo da para mejorar. Ok, ok, ok. Vaya, es... Lo correcto sería... On this menu. On. Pero ya era posible. Pero no, yo nosotros habíamos puesto esa y no nos funcionó. ¿Verdad? Sí. Sí. Segurísimos. Seguro, sí. Le enseño la copia. Ah. La copia o la mejorada, pero me voy a no, a ver. No, hágalo usted, colóquele. Ahorita lo voy a hacer aquí. Vámonos. Ajá, colóquele usted y a ver. Y a ella le va a salir bien. Cabal. Bueno, no creo que sea porque yo le hice en mayúscula. ¿Va? No creo. Déjeme que no me carga. No, la plataforma está mala, teacher. Por favor, otra plataforma. En la plataforma, ok. La plataforma está mala, teacher. Ok, let's see. ¿Qué pasa si a mí me sale correcto? Nos pone 10. Ay, se pusieron de acuerdo para decir lo mismo. No. No, quiere decir que la plataforma solo al docente le funciona bien. Ay, sí, claro. Yo le iba a decir que... Ese está en minúscula. Me iba a invitar una deliciosa pizza hawaiana integral aquí por el Café Talón, pero como vive muy lejos. Mire, pero yo a veces voy a San Salvador, así que no dejemos de lado esa invitación. Vaya, no me acuerdo, me avisa. Vaya, me avisa y nos reunimos. Ahí está, una pizza integral por decir on. Mal, sí, así es. Vaya, miren, ahí estaba, vieron que sí estaba correcto. Sí, la plataforma. No, quizás porque, pero no tendría nada que ver si yo la puse en mayúscula, ¿verdad? ¿O sí? Lo correcto no, porque... sería usar minúsculas, bueno, o sea, no, pero lo correcto sería siempre usar minúsculas porque es en el medio de una oración. Sí, yo creo que eso fue también porque todas las puse en mayúsculas. Ok, bueno, son el primer tenemos 10. Terminado, así que no sé si todos se han agarrado de mejorar, así como dijo Ives, pero voy a ir a revisar las otras notas para mientras pueden practicar pronunciation, ¿ok? Ok, gracias.
Okay. Sí. A ver si todavía siguen mejorando la nota en otros grupos. Ahí tuvimos el 10. El 10, okay. ¿Después de cuántos intentos? Al primero. No sé. Ah, no sé. No sé, me dice después al primero. Al primero porque era excelente clase. Okay, okay. No. no hay que darnos mentiras, al segundo fue. Al segundo intento ustedes, okay. Sí. Okay, okay. Bueno, eso that's good. Así se aprende por error y prueba, ¿verdad? Okay, let's go with the last attendance, porque ya it's time to go. It's time to mimir. Y no les quiero quitar el sueño porque yo los veo bien cansaditos. Solo voy a corroborar quiénes están. Claudia Selene se conectó. Gabriela Alejandra, Julisa Alexia, Luis Enrique, en Melissa Sara y. Mañana vamos a ver las otras prepositions of place. Si no es que vamos a ver there is y there are. Vamos a ver cuál podemos ver. But we're gonna see. Okay. We'll see you guys tomorrow. Por favor, seamos puntuales a la clase. Please, please, please be punctual to the class, okay? No, oí mi nombre. Oh, solo mencioné a los que no estaban. Ah, ok, ok. Good night. Good night, good night. Miss, vayamos a vivir. Miss. Dígame, Fátima. Fíjese que mañana tengo un pequeño inconveniente con la participación de la clase, pero sí me puedo conectar. Pero no creo que esté participando porque creo que voy a salir un poco tarde. Bye. Entonces ahí en el chat me escribe por qué no puede participar y cuando ya pueda participar me vuelve a escribir que ya puede. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Good night. Excellent. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Cuida. Good night. Take care. Bye. Si quieren, nos quedamos aquí.